Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Somos Fútbol RD. Hoy un poquito más temprano debido al partido de baloncesto que viene detrás. Es 1 de mayo, Día del Trabajador. Si conocéis alguno, felicitadlo. Hoy tenemos un montón de cosas que contaros. Lo primero, lo que acabáis de ver, las imágenes. Ya tenemos el primer campeón de liga en Europa, el Bayern de Múnich, y como no, pues ha ganado su título, la Bundesbayern. Así que ya es la quinta consecutiva y ha batido récord en Alemania de Bundesbayern consecutivas. Saludos a todos y buenas tardes. Sí, buenas tardes a todo el público televidente que nos sintoniza por CDN Sport Max y a todos ustedes, a Jordi, mejor dicho, a usted mismo, a Joel, a nuestro invitado también. Hoy tenemos invitado especial. A nuestro compañero también. Aquí. A nuestro árbitro. Sí, nuestro árbitro, ya que es el que nos informa de cuando hay un error. Bueno, al menos nos ha marcado la jugada. Así, lo único que le vamos a pedir es que no nos expulse de aquí. No. Sí, yo no sé qué tal, eso es lo único. Pero nada, feliz Día del Trabajador a todos aquellos que trabajan, incluyéndome a mí. Ah, ¿eres tú? No, yo sí trabajo. Yo trabajo, dice también trabaja. Porque yo no conocía a ninguno. Pero nada. Pues nada, hola Roxy, hola Joel. Buenas tardes, Jordi, el equipo titular y ese público que como cada lunes se da cita, hoy un poquito más temprano por el juego de la NBA. Pero nos verán dos veces. Pero nos verán dos veces, repetición a las 10. Y acotar un dato, el señor Carlo Ancelotti entra un club importante en ganar 4 ligas en diversas partes del mundo. Recuerde que ganó en Francia, ha ganado en Italia y ahora probó suerte en la Bundesliga. Para mí, más que un honor estar una semana más, y así que estén pendientes. Donde no nos pulsarán y no quieren es en Moca, que te mandaron muchos saludos. Ahorita está dando nombres y me dicen la mayoría. Y además, Moca está contando desde que hizo el cambio de entrenador, cuenta sus partidos por victorias. Muy bien, Moca. Carlos, hoy te volvemos a tener el programa. Bienvenido. Hola, hola a todo el platón, hola al público televidente que se encuentra aquí. ¿No? Estamos aquí de nuevo aquí en Somos Fútbol RD. Una vez más, ya ustedes me han visto anteriormente. Y nada, saludar a todo ese público que es seguidor del fútbol dominicano principalmente. Felicitar a los fanáticos del Bayern Múnich, que son muchísimos, yo conozco mucho. Lástima que siempre se quedan en Champions, pero ese es otro tema. Bueno, ya diste el primer palo, Carlos. Hola, Roxy, ¿cómo tenemos las redes? Estos últimos días han venido. Bastante, así es. Ahora hablaremos. Así es, bastante caliente. Buenas tardes a todos los amigos que nos sintonizan a través de CDN Sports Max. Hoy un poquitito más temprano, pero estamos acá con todo lo acontecido del fin de semana en el fútbol local, internacional y cosas también que nos competen a nosotros mismos y a ustedes les interesa. Hoy luego le pediré al cámara que enfoca a Roxy. Enseñaré la. Oye, enseñar el vestido de Roxy de después. Sí, ando como con un mini enterizo. Hoy Roxy vino provocando a todo el programa. No, por favor. Está lloviendo y los jeans se mojan. Y eso, que me voy a poner las botas. Cuando llueve, tú te quitas la ropa. Botas. Se mojan los jeans abajo. No me gusta andar con los rojos. El vecindario debe estar vuelto loco. Gracias. Oh my God. En fin, empezamos ya. Lo primero que quería hoy deciros, estos últimos días, las redes sociales han estado tremendamente movidas y han sido por dos temas. Os voy a aclarar el primero. Se nos suspendió la cuenta de Twitter esta semana, creo que fue el miércoles más o menos. Eso fue debido a que se subieron 3 videos de la Liga Española. En concreto fue de la jornada anterior, subimos el jugadón de Isco, que fue el que propició el gol de Lucas Vázquez, que fue un verdadero jugadón del jugador del Madrid, de Isco. Subimos el primer gol de Mascherano en el Barcelona, ese gol de penalti después de 7 años, y luego subimos el primer gol de Messi. Parece ser que estos videos tenían derechos de autor, la Liga nos denunció y, oye, pues nada, que nos suspendieron la cuenta durante unas horas. Presentamos la reclamación y, como todos podéis ver, la cuenta desde creo que fue el sábado ya está funcionando otra vez y todo con su normalidad. Todos nuestros seguidores estáis ahí y nosotros os queremos agradecer porque os podíamos ver lo que nos escribíais, no podíamos escribir, pero sí podíamos ver y vimos la cantidad de muestras de apoyo por lo que había sucedido en la página. Así que muchísimas gracias a todos y gracias a vosotros, que vuestros tweets sí que funcionaban y podíais ir aclarando qué era lo que estaba sucediendo, pero que valga esto como versión oficial de lo que ha pasado con nuestra cuenta de Twitter. Nadie de República
República Dominicana nos denunció para que nos la cerraran, que también habían estos rumores a través de las redes sociales. Eso fue un problema solo de subir unos videos de la Liga Española. Por asuntos de derechos de autor, simplemente. Un tema de asuntos de autor. Exacto, que a cualquiera le puede pasar, hasta a mí, mi propia cuenta, a cualquiera le puede pasar eso. Bueno, a mí me ocurre a diario, cuando yo hacía las transmisiones y tocaban que los equipos ponían las músicas. Siempre de una vez YouTube me mandaba un flechazo al correo. Por favor, elimine esta canción. Por favor, elimine. Ah, ¿y a ti qué te lo dicen? Sí, a nosotros sí. Hace como 3 años nos suspendieron la cuenta del canal de YouTube 6 meses. A mí me pasó eso. Por los videos de la Bundesliga. Para que usted vea cómo es la cosa, hubo un partido de aquí, incluso, que todo el mundo se preguntó que por qué lo hizo, que hubo un usuario que denunció un partido de Delfines Moca el año pasado y perdí la cuenta desde junio como hasta diciembre del año pasado. Eso debió ser que Delfines ganó y a alguien no le gustó, como que no están acostumbrados. Muy posible. El segundo tema que ha traído muchísima actividad y revuelo en las redes sociales desde el pasado viernes y es la expulsión de algunos miembros de este programa de la rueda de prensa de la Federación Dominicana de Fútbol que hizo el pasado viernes en el Dominican Fiesta. Todo lo que habéis podido ver en las redes sociales es cierto. Yo estuve presente en esa rueda de prensa y fui con una chica de producción. Estábamos debidamente invitados porque también parecía ser que ha corrido en las redes sociales, que es que si nosotros no estábamos debidamente acreditados, teníamos 2 invitaciones, una como programa y se recibió en el correo del programa y tenía una invitación personal que se recibió en mi propio correo. Para que no queden dudas, producción, ¿están esos 2 correos? Bueno, como que no veo. No sé cuál es, si este es el del programa o es el mío. Es de parte de William Aish, quien es el director de prensa de la Federación Dominicana de Fútbol. Sí. Tiene algunos copios ocultos, algunos otros colegas, pero dice asunto, rueda de prensa con presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mañana viernes. Arriba se puede ver, aunque lo tapa esto, que es saludos, invitamos, o sea que aquí ponía... Ah, sí, detrás se ve. Aquí ponía que estábamos invitados, este es el correo del programa, aquí hablamos de fútbol, y luego estaba el otro, ¿podemos poner el otro correo electrónico? Exacto. Este es el mío, mi correo personal, jordigarcia.do, y lo mismo, lo remite William Aish, jefe de prensa de la Federación Dominicana de Fútbol, y también me invita personalmente. Ya lo podemos quitar. La historia fue en que llegamos, tal y como yo llegué fui con una chica de producción, yo ya noté cierta hostilidad, había gente como que ya nos señalaba mucho con el dedo, pero no hicimos caso, nosotros fuimos hacia el interior de la sala. La señorita en concreto, que no voy a decir su nombre porque todavía está avergonzada por lo que sucedió, se dirigió a William y le dijo que yo había dicho que detectaba cierta hostilidad. William trató a nuestra productora con exquisita corrección, o sea, fue tremendamente amable William, dijo que no nos preocupáramos, que estábamos invitados y acomodó a la señorita en la mesa que nos correspondía. Yo acabé de saludar, me acerqué a la mesa donde la productora estaba sentada y al minuto apareció el señor Félix Ledesma y nos dijo que nos fuéramos de ahí, que no estábamos invitados y que nos echaban. Yo le dije que sí estábamos invitados, él dijo que le era igual, que no estábamos invitados y que nos marcháramos. Incluso nos llegó a acompañar a la puerta hasta como si fuéramos como custodiados. No sé si a lo mejor se pensaba que iba a hacer como los niños, que iba a salir corriendo para volverme a colar. Yo no estoy donde no soy bien recibido. Así que todo aquello que habéis estado viendo a través de redes sociales es cierto, se nos echó. Lo lamentable de todo esto no es que se nos eche, sino es que se coartó la libertad de expresión de este país. Lamentable. Yo, con esto, yo quiero gracias, yo me remito, y más que nada para que no se vuelva a cometer este error, al artículo 49.2 de la Constitución de la República Dominicana, que dice que todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley. Lo que se hizo va en contra de la Constitución de la República Dominicana. Lo leo para que quede claro y para que no vuelva a suceder ni a este programa ni a ningún medio más de comunicación.
yo diría que producción, por si acaso, manda una copia de esto a la Federación y a la Liga para que les quede claro. Nada, esto es lo sucedido, esta es la versión oficial y esperemos que cosas como estas no tengan que volver a pasar y no se vuelvan a repetir. Sí, sí, yo ese tipo de hecho, yo incluso hubo una vez que lo llegué a pasar en el propio campo con un compañero de redes sociales, o sea, que somos compañeros muy amigos, donde nos querían echar del campo de fútbol. Estando acreditado, estando todo, que nos mandaron a sacar, incluso era de otro equipo, que no me reservo nombre, sí, no para que no, porque ya al final de cuentas todo termina entre discusión ese día, el otro día se haga. Pero es de muy mala forma que cuando usted lo inviten a un sitio y que se encuentre allá, quiera como hacer que los otros se den cuenta de que ustedes no valieron la pena estar yendo. O sea, de que haga sentir a la otra, a la persona humillada o querer humillarlo delante de todo el público, eso yo lo veo muy mal, muy mal. El problema yo pienso que es que simplemente todo el que habla una cosita en contra así de la federación, simplemente ya se está tachado por ello. Entonces, como esto es un medio masivo, cada uno aquí tiene una cuenta, ¿me entiendes?, que llega mucho a la gente, al público, principalmente al público futbolístico. Entonces ellos quieren, ¿cómo te digo?, como vengarse. Como ellos hacen esa cosa como así en público, simplemente por eso, porque inmediatamente yo me enteré de lo que le pasó al señor Jordi. Yo hice un tweet que decía, la tiranía sigue. O sea, eso está muy mal, se cohíbe de la libertad de expresión. Y yo pienso personalmente, yo responsablemente hago este comentario, que mientras las cosas sucedan así, no vamos a crecer, porque lo que no lo siguen a él, me siguen a mí. Entonces, lo conocen a él a través mía. Ah, mira, él habla de fútbol, que sé yo qué, así podemos crecer todos, ¿me entiendes? O sea, que esas prohibiciones que ellos hacen, yo, y no simplemente yo, sino todos, la vemos muy, así, muy mal. Yo lo que veo que en pleno siglo XXI, como estuve publicando en mi cuenta de Twitter, estamos volviendo atrás. Después de lo ocurrido en el programa de radio al cual laboro al mediodía, tuve la comunicación de, o sea, fue un revuelo en el país, varios medios hicieron eco porque es prohibir la libertad de prensa. Estamos volviendo a década de los 50, quizás 60, cuando la prensa tenía que publicar escondido, los periódicos tenían que, o sea, una era clandestina. Si no estamos publicándolo a tu favor y en tu contra. Es otra cosa, para mí es una falta de respeto, se supone que los dirigentes de la federación, dígase de la liga, son personas estudiadas y profesionales. Si reciben una invitación, a mí me llegó, no pude ir porque tenía compromiso a esa hora. Uh-huh. Pero lo normal es que tú no quieres que una gente no invite y como quiera, dice que es libre expresión, prensa. Estamos para informar, no para desinformar. Nunca hemos emitido un juicio como sin ningún tipo de fuente y veo eso como un atraso. En vez de estar dedicándonos al bienestar del fútbol dominicano, una venta que supuestamente es una alianza, ¿qué estamos haciendo? Atropellando a la gente que sin verdad quieren aportar y llevar por en aras de bienestar el fútbol dominicano, sino atropellar a la prensa. Mucha gente que quizás no sepan de fútbol me han llamado, me han comentado para preguntarme si estaba ahí. No estaba, pero yo soy parte del equipo de Somos Fútbol RD y también me sentí aludido, incluso emití mis comentarios y ellos lo saben, que debemos mejorar eso. Si te estamos emitiendo un comentario para que mejore, o críticas constructivas para que mejore, no con forma de señalamiento a nadie, ¿por qué en vez de estar expulsando a los periodistas y estar coartada que lo que no publican lo que ustedes no quieren y que no saben ni una X lo que es fútbol, a eso sí le dan acceso? Pero nosotros que estamos haciendo un trabajo, que vamos a los estadios, estamos ahí con ustedes, llueve, truene, relampague, no quieren hacer la vida difícil. ¿Por qué no es más fácil ponerse a organizar los partidos de selección? Los próximos pasos, mejorar la liga en tema de seguridad, los estadios, en vez de estar también la joven que estuvo allá por parte de producción, es una dama, es una falta de respeto y no somos ningunos delincuentes para que se nos esté persiguiendo y sacándonos de una rueda de prensa, acompañándonos a la puerta. Eso solamente se hace con los delincuentes y no todo tipo de delincuentes. Joel, gracias por tus palabras y además las comparto. Pero yo creo que tampoco vale más la pena darle mucho bombo a esto.
el señor Félix Ledesma cometió un gran error. Y ya, pues, no debía haber expulsado ni a nosotros ni a nadie. Porque, de entrada, porque ya va en contra de la Constitución, ya no hace falta que diga más nada. Este país tiene unas leyes y estas leyes teóricamente es para que las cumplamos todos. Él no las cumplió, si no las cumple las leyes de este país, se equivoca. En lo que tú dices de la chica, la productora, uh-huh, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Ella pasó un rato horroroso, se sintió humillada y se sintió tremendamente avergonzada por lo que estaba sucediendo. A ella era la primera vez que la echaban de algún sitio en esta vida. A mí también, ¿eh? Y tengo, como le doblo la edad seguro a la chica que me acompañaba. Nunca me habían echado de ningún sitio. Pero yo ya estoy viejo para esto. O sea, a mí estas cosas ya no me ofenden. Y además, de quien vienen. No ofende quien quiere, sino quien puede. En este caso, el señor Ledesma no puede llegar a ofenderme porque no da. Pero lo que yo sí le pido, y en este caso no se lo pido al señor Félix Ledesma, porque a mí no me valdría. Yo a quien se lo pido es al mayor representante de la Federación Dominicana de Fútbol, que es el señor Osiris Guzmán, que por favor, presidente, haga usted un comunicado y pida disculpas, no a mí, ni al programa. Pídaselo a la señorita, que le hicieron pasar un mal trago y una vergüenza y que yo le pedí que hoy estuviera aquí sentada con nosotros para que explicara lo que le sucedió y cómo ella lo vivió. Y ella no ha querido salir en la pantalla de televisión porque todavía siente vergüenza de lo que sucedió. Yo les recuerdo, no solo al presidente de la federación, sino a todos nuestros seguidores, que hace unos meses todos se acordarán del famoso programa donde hubo una discusión entre un miembro del un contertulio de este programa, que ya no está con nosotros, y un miembro de la federación. Yo no tenía por qué, pero parecía ser que había gente que se sentía como ofendida. Y yo salí a la semana siguiente y pedí disculpas por lo que mi contertulio pudiera haber dicho y hubiera podido ofender. Y no me pasó nada, fíjense, estoy aquí, han pasado muchísimos meses, seguimos haciendo un programa, seguimos creciendo y crecemos a un ritmo firme y seguro y además muy alto. Entonces, presidente, yo lo hice una vez. Alguien de la federación pudo sentirse ofendido y yo salí públicamente y yo di disculpas por lo que un contertulio mío hubiera dicho y hubiera podido ofender. Yo espero que usted esta vez devuelva el gesto y haga lo mismo, no hacia mi persona, si usted no quiere, tampoco hacia el programa, sino hacia la chica, que de verdad, la chica pasó muy mal trago. Y cuando ya nos marchamos y la tuve que acompañar hasta su casa, estuvo todo el camino, que es que no tenía ganas ni de hablar porque se moría de vergüenza durante todo el trayecto. A día de hoy todavía la tiene y yo le he dicho que si quería que pusiera el nombre aquí para que usted lo tuviera más fácil para poderla para poderle pedir las disculpas, pero es que no quiere ni que se salga el nombre. Así que yo le pediría, presidente, que sí, por favor, usted dé una muestra de corrección y de repulsa hacia lo que sucedió. No se deben echar a los medios de comunicación. Yo sé que usted debe estar en contra de eso también. Y, por favor, haga una notificación pidiéndole disculpas a esta señorita. Yo con esto dejaría el tema aquí. Ya no vale la pena dar más bombo a lo que ya sucedió y que seguro que no volverá a pasar. Y yo me iría ya directamente a lo que de verdad nos gusta y nos importa, que es la Liga Dominicana de Fútbol. Hemos tenido partidos el viernes, el sábado, el domingo. Y hoy. ¿Ya se ha acabado? Bueno, me dijeron que sí, que ya se acabó un empate de Barcelona y San Cristóbal. Con el primer gol fue de Alexis Saavedra. Y el empate vino por parte de Centeno, el venezolano, Domínico venezolano, que en el minuto 48 dio un cabezazo, según lo que me dijeron, y me contaron, de cabeza. O sea, fue tremendo. Vosotros sabéis que este empate le va a gustar a muchísimos equipos de esta liga. Claro. Este empate le va a encantar a la parte alta de la tabla, le va a encantar a Pantoja, le va a encantar a Vega Real, le va a encantar a Cibao. Y por la parte baja, este empate a San Cristóbal le va a encantar a Delfines. Y a Villeme. Que debe estar rezando y a ver si. Pone un poquito más interesante el negocio. Del Barcelona Atlético, que yo no sé, ustedes te dicen que a mí me gusta dar muchachazos, pero el Barcelona Atlético no hace más de un gol. Bueno, no sé en lo que va de liga, son casi todos los partidos del 2016 fueron a un gol o un empate. Sí, mira, yo me sorprendí mucho. Eso era una inconsistencia que tenía. Fíjate que dijo un gran sabio: no es el que más marca, sino el que menos encaja.
Y un italiano dijo una vez también que 1-0 es una goleada. Exacto. Exacto. Vamos, que aquí ya tenemos que nuestro árbitro defiende el Catenacho. El autobús detrás y que viva el espectáculo. Yo soy del Barça, públicamente yo soy del Barcelona. A mí me gusta el Barcelona. Oh, se definió. Mira, y siempre diciendo que era del Celta de Vigo. Ay. No, el Barcelona de aquí. Barcelona de aquí, okay. ¿Y tus raíces ya? Pero, muchacho, ya la conecté. Muchacho, en España, sin duda. Os vamos a dar una pera al Madrid, el Celta de Vigo, un balaído, que le van a regalar la liga. Pero, eso es en la segunda parte del programa. Yo quiero felicitar directamente a Moca. Desde que ha cambiado de entrenador, yo no sé qué ha sucedido ahí. Tampoco hemos podido, yo no he hablado con ellos. ¿Como que Faña se ha motivado un chingo más? No creo que sea un tema de Faña solo. Yo creo que algo tiene que haber cambiado en el seno del equipo. Está contando sus partidos por victorias. No, porque si se fija, el esquema que tenía el antiguo DT y el actual ha mejorado mucho. Incluso jugadores que tenían poca aparición en el campo, él hizo un reajuste, o no sé si fue parte del mismo jugador, la cual han ido mejorando. Por ejemplo, el mismo Faña, que casi mente no se veía en el campo jugar. Un doblete ayer. Y miren cómo sorprendió con un doblete. Aunque para muchos críticos dicen que la falta de el delantero estrella de OIM. El Borto Ortega. Anderson Arias. Hizo mucha falta en el equipo. Y eso son situaciones pero hay que recordar que un jugador no es quien hace el equipo completo. Que no gana 1-0 en el minuto 90. Exacto. Esos descuidos de la defensa OIM, descuidos infantiles, en una sale el portero y el defensor, que estuvimos Rubén y yo viendo ese partido, ayer salen. Y no se combina, el jugador de Moca sigue derecho y le define la pelota, pero no quitarle ningún mérito al combinado de Moca, que ayer está jugando bien, con la vuelta de Batista, que es un ya eterno en esa ciudad y conoce lo que es el estadio. Aprovechando de Moca, un saludo para Remy, que me tiene que tener el saludo, Dani y Miguel, que están allá, Miguel Núñez, que están activos contigo, con el programa también, aquí en Somos Fútbol RD, no se pierden el programa, Remy, Dani y Miguel Núñez. Bueno, yo diría darle las gracias a Jackson y a Manny, que fueron los que tuvieron el valor de publicarnos el partido, lo que pudimos verlo a través de internet, que son fanáticos 100% y al grupo de fútbol dominicano que siempre nos está sintonizando. Pues señores, están todos felicitados. No queda nadie en el país ya, ¿no? Felicitar. Yo lo que quería decir es a la afición de Moca, fijaros en algo importante, se lo digo a la afición de Moca y os lo digo a vosotros. La afición de Moca se cansó de esos resultados y empezó a protestar. Está en séptimo lugar, acumula 6 puntos. Y protestó de verdad y manifestó su malestar. ¿Y qué pasó? Que cuando uno protesta, la gente al final te escucha. Y ustedes, afición, que siempre están con su equipo, protestaron hasta la saciedad. Y al final les escucharon, cambiaron el entrenador y ahora... Los frutos que están teniendo estas dos victorias no son de los jugadores y no son solo del nuevo entrenador. Es de los jugadores, es del nuevo entrenador, es de la directiva y sobre todo es de ustedes, afición. ¿Qué tenían razón? Lo que está haciendo el equipo ahora es ustedes, que quejándose cambiaron las cosas. Sigan así. La afición de Moca para mí es de las mejores, ahora se enfadarán los otros 9 clubes, no es igual. Pero para mí es de las mejores aficiones, por no decir la mejor de este país. Seguid así porque lo demostráis en las buenas y en las malas. Y aquí tenéis la prueba clara de que cuando uno se queja, las cosas pasan. Pasan y ganáis. El gran ejemplo de la afición de Moca es el año pasado, que jugaron sin campo y sin embargo, en todos los partidos tuve ya muchísimos fanáticos de Moca. No, ayer, aparte, a pesar de la lluvia y en condiciones del tiempo, el estadio había una gran capacidad. Más que de lo OIM. Moca estaba como local. Moca que llueve. Cuatro guaguas sabía yo. Como si truena. O como si nieva en este país. Los aficionados de Moca estarán ahí con el equipo. Nos vamos a ver las imágenes. Dime, ¿qué querías decir? Nos vamos ya con el partido. Una afición hace un equipo. Afición hace el equipo. Un equipo tal vez no haga afición, pero una afición sí hace un equipo. Nos vamos a ver las imágenes del partido de la jornada, que fue el Pantoja-Cibao. Todos sabéis que fue con victoria de Pantoja por 2-1 y, cómo no, tuvimos polémica arbitral. Por no variar. Por no variar.
Tuvimos dos polémicas arbitrales, curiosamente, con los goles de Pantoja, el primero con el penalti y el segundo, que se dice que hubo un fuera de juego. Yo tenía mucha ganas de hablar de eso, Freddy. Vamos, analizamos esas jugadas. Esta es la del... Yo no sé si la del penal. Esa es la del penalti. La del penal es esa. Que es cuando hacen primero, realizan el cambio, que por mala suerte no se pudo apreciar ahí mismo, en el momento de, si se fija, no se pudo apreciar bien la jugada, en ese ángulo. Pero lo vamos a poder ver mejor, ¿o no? Sí, lo vamos a poder ver mejor. Y producción, ¿yo? Podría ponerlo incluso, darle un close-up al momento de cuando da la mano. Yo lo primero que veo, ¿sabéis qué es, verdad? Yo ya estoy viendo el primer error de Sibao. Porque está haciendo un cambio en el momento en que, óyeme, o el cambio o lo haces antes o lo haces después. Teóricamente los cambios se suelen hacer después. Es fijaros que el jugador viene a defender y no llega a tiempo. Se vuelve a ver esta imagen, por favor, producción, échalo atrás. No, el penalti ya sabemos que lo mete. La jugada. Ahí lo vemos bien. Si lo puedo poner ahí. Lo tira. Ahí. El jugador está en el suelo. Sí. No se aprecia. Bueno, esta jugada, para mí, es un claro error del árbitro. Para mí. ¿Qué pasa? Cuando el jugador lanza y se tira al suelo, él tiene la mano hacia atrás, le pega en la pierna y le va por debajo de las piernas. Y ahí es cuando toca con la mano. Yo no sé si aquí podemos hacer esto de pa'lante para atrás. Eso es una mano. Si podemos poner la jugada en el momento del penalti y echarlo hacia atrás despacito para ver si podemos apreciar mejor cuando el balón impacta con la mano del jugador de Sibao. Aquí lo volvemos a ver. Cuando vaya a impactar el balón, si lo podéis producción parar ahí ya va. Un poco más adelante. Un poquito más hacia adelante. Ahí, al pasito, No, ya ahí el balón cuando ya toca. Ya toca. Ya el balón ahí no ya se ha tocado. Pero lo que sí vemos es que el jugador ya está en el suelo. Exacto. Le pega en la pierna, sí. Le baja por debajo de las piernas y finalmente toca. Y le pega la mano que tenía detrás. Eso sí que lo vimos. Eso es una mano, sí, pero involuntaria. Bueno. Puesto que no es penalti. Viendo la imagen. Sí. ¿Tú qué crees? Pero recordemos que el jugador va a buscar el balón y no solamente lo va a buscar solo. Si usted se fija, el jugador sale a buscar el balón y en un momento que él quiere como patear el balón, porque en sí él quería atajar el balón. Por eso fue que chocó en el pie. Ahora bien, recordemos que, como él explicó, las manos son involuntarias, porque él al tenerla atrás. Pero recordando bien que él no estaba en la barrera. Por lo que, si el jugador hubiera estado en la barrera... Espérate un momento. Y también nos faltaba un defensa. Exacto, ese otra. No, y estaba lloviendo. O sea, exacto. No me cuentes todos los factores que envuelven. Es una mano, es una la mano está atrás, y el balón le da en la pierna y le da en la mano. ¿Hay voluntariedad o no la hay? No hay voluntariedad, pero... Si no hay voluntariedad, pero no el árbitro. Pero el árbitro puede decir a su antojo si fue mano o no. No, eso sí, eso es el que tiene el último. Es el que el último que tiene el antojo del árbitro. Es que fue mano. Bueno, es que fue mano. Eso está claro. El reglamento me dice. ¿Qué dice el reglamento? Bueno, usted lo había explicado anteriormente. Sí, pero si el árbitro, él tiene la potestad de decir si fue mano o no fue mano. Eso es lo que... No, pero eso está claro. Eso está claro. Porque el árbitro principal es el juez máximo de un partido de fútbol. Es igualito con lo que vamos a ver con la siguiente... Si no, pregúntaselo al árbitro de Delfine Pantoja. Yo creo que... Que le dio por quitar cinco penales. Yo creo que no me menciona el nombre. No me menciona el nombre. Carlos Hidalgo. Yo creo que no hay penal. Para ti, no hay penal. No hay penalti, para ti, para sí. Mí hubo penal. No, no hay penal. Para mí tampoco. Claro. Para es no que penalti, el que. Para mí tampoco Carlos, hay penalti, no. O sea, venga el deslizamiento. Es involuntario. No, pues si podemos ya ver la jugada ya entera, por favor, incluso con el penalti chutando. Y después ya nos vamos directo al segundo gol de Pantoja y el que le dio la victoria. Producción. Producción no nos va a tirar los videos. Pero estaban, que lo vimos esta mañana. Ahí los tenéis otra vez. Aquí ahora ya veremos la jugada completa, veremos cómo Pantoja tira el penalti y acaba siendo el empate a uno. Repito, todo y así, haya penalti o no haya penalti, el primer error yo ya lo veo aquí, en lo que estamos viendo ahora, que Sibao quita a un jugador y deja a un jugador menos en una falta directa. Y lo malo del caso de Sibao es que,
¿cómo ellos permiten que se haga? Mire, porque si se fija, el jugador ya va a patear, automáticamente el jugador entró. Giancarlo aprovechó, porque Giancarlo aprovechó la jugada, y eso yo lo veo bien. O sea, mire, si se fija, ya lo encaminó. Él cuando ya llega, pero ya, la jugada ya está. Pero ya Giancarlo ya había pateado. Que ese fue el, ningún DT tiene que tener en la mente de hacer un cambio en plena jugada, sabiendo de que inmediatamente pisó el campo, el árbitro puede pitar para que patee. Eso es error. Eso fue un error de Rafa. Eso es error de Sibao. Nos vamos a la siguiente jugada. Aquí donde se reclama un posible fuera de juego. No, este es el penalti, la siguiente. Esta. Esa es la jugada del segundo gol. Aquí vemos el segundo gol. Espero, ahí lo vemos mejor. Ahí lo vemos mejor. Empezamos por nuestro árbitro. Árbitro, bueno. ¿Hubo fuera de juego? Es una jugada muy complicada. Maita, que es el que logra el gol, no está en posición antirreglamentaria, pero a su derecha hay un jugador que intenta ir hacia el balón. Pero no interviene en la jugada. No interviene, pero intenta. Hace por aprovecharse la jugada. Si hace aprovecharse por la jugada, es fuera de juego. ¿Y no cabría la posibilidad de que el jugador fuera y al darse cuenta de que está fuera de juego se echa para atrás y de usted para bueno, pero fijarse bien la imagen, porque eso que usted acabó de decir fue lo que hizo el jugador. Se da cuenta de que está fuera de juego. Se da cuenta y mejor se para. En la otra. Si el jugador se da cuenta, árbitro, es fuera de juego entonces. Mira, fijémonos ahí. Ahí es que está la jugada. Mira, fíjese. Mira, el jugador se para. Intervenir en la jugada. Hay dos posibilidades. El jugador puede ser que está más oportunidad Maite de marcar el gol que él. Entonces él se decide parar. Para no seguir la jugada. O se dio cuenta que está fuera de juego. ¿Para fuera de juego o no fue fuera de juego? Muy dudoso, pero no. No es fuera de juego. ¿Es fuera de juego o no? No fuera de juego, pero el Sibao debió aprovechar. Tuvo un gran dominio en la primera parte. A Sibao le vamos a dar. Ahora vamos a explicar lo que hizo Sibao. Carlos. No es fuera de juego para mí, porque quien hace el gol no estaba en fuera de juego. Exacto. Con lo cual, el gol es correcto. Si podemos seguir viendo las imágenes, porque ahí es donde yo ahora os voy a volver a explicar otro error que yo veo de Sibao. El jugador, Maita es... Armando Maita llega, coge el rechace y marca el gol. Y yo pregunto, ¿dónde estaba el resto de la defensa? Solo. Todos se quedaron quietos. Solamente... O sea, esta vez puede haber o más o menos polémica arbitral, porque el penalti, pues hemos coincidido, la gran mayoría, menos el equipo, yo no me pronuncié porque no hacía falta, no era penalti. Pero ¿sabéis quién ganó este partido? El que más arrojo le echó por intentar ganarlo en la segunda parte. Uh-huh. Y al final, el penalti será o no será, pero estaban ahí para provocarlo. Exacto. Y la jugada del segundo gol no es fuera de juego porque es posicional, con lo cual es gol válido, pero estaban ahí para hacerlo. Uh-huh. ¿Cuántas ocasiones de gol contamos de Sibao claras en la segunda parte? Muchas. Hubieron aproximadamente 7 o 8. En la segunda parte. Pero Sibao no llegaba a concretar la jugada, porque hubo una ocasión... Tenía acercamientos, pero no, remates, no, otra remates cosa. De peligro, otra Dios, nada. No vi ni uno. Bueno, sí, en la segunda parte vi un par de ellos. Y sacan entonces a Domingo Peralta, que es un hombre del área, un veterano que conoce en un partido como ese, que ese hombre puede, con cualquier rebote en el área, cualquier bola mal colocada, mandar al fondo de la red. Yo digo a Domingo Peralta, como le digo a los amigos míos, ese es el buscapié, como le digo. El oportunista. No, el oportunista. Por eso, él no puede encontrar un balón en el área. Fácilmente te pincha uno o dos goles y tiene que pinchar. Así que al final, hoy lo hemos visto, lo hemos podido analizar y hoy no podemos decir que la victoria de Pantoja sea gracias a errores arbitrales, porque para mí esta semana no lo ha sido, sino que se acabó llevando el partido el que menos errores cometió y el que más ganas tuvo de ir a por ese encuentro, y esta vez fue el Atlético Pantoja. Así que bien merecido su primer puesto en la tabla. Nos vamos a tener que ir a publicidad, pero yo os lo pregunto. ¿Veis ya que Pantoja va a estar entre los cuatro primeros? No lo dudemos. ¿Pero lo veis campeón de la liga regular?
De la liga regular, ¿no? De la liga, ¿eh? Regular. Faltan los partidos de vuelta, faltan todavía muchos partidos, por lo cual restan aproximadamente 30 puntos. O sea, que no tienes mucha fe en tu equipo. Hay que tenerla, la tengo. No, la tengo, pero recordemos... Si yo fuera de Pantoja y lo veo primero con 15, como están jugando... Claro, yo creo que sí. El equipo que estaba liderando era Vega Real. Ellos llegaron ahí y no ha sido casualidad que se hayan mantenido más de una jornada. Exacto. O sea, yo creo que tiene sentido y es posible que sí. A alguien que sabemos que simpatiza con Pantoja. Okay. Yo creo que eso no es casualidad. Yo creo que tienen todos los méritos para ganar. No terminan en primer lugar. Sí estarían de segundo a tercero y es uno de mis favoritos para ganar la liga. Lo digo abiertamente. Eso lo digo. Carlos, yo pienso, ¿qué te digo? Pantoja, para mí el club más consistente de esta liga desde que empezó ha sido Pantoja. Le guste a alguno, no le guste. Uh-huh. Yo sé que mi hermano Joan Vélez va a estar de acuerdo con eso porque es fanático de Pantoja a muerte. Guerrero. Está bien ahí. Está bien. Pero contestando la pregunta, todo dependerá de Vega Real, que sigue invicto todavía, no ha perdido. Óyeme, este fin de semana que viene tenemos dos partidazos. Uno en Sibao Moca. Y el otro en La Vega, el clásico dominicano. Yo ya no sé para dónde ir. Estamos casi atentos a la séptima jornada, y más que justamente antes de iniciar el programa, estuvimos escuchando a nuestro amigo Jean Suriel, analista meteorológico, que nos dice que la vaguada que está afectando gran parte de nuestro territorio nacional y por el cual algunos partidos de la jornada, de la sexta jornada, se vieron suspendidos, se ha debilitado, lo que significa que el próximo fin de semana se puede jugar sin ningún contratiempo. Hostia, dos minutos para decir que no va a llover. Tenemos que decirlo lo que él dijo, tal cual como. Lo cierto es que te has escuchado lo que ha dicho Jean. Gracias. Lo ha hecho entero. Nos vamos a publicidad. Y sobre todo, recordad, no va a llover el fin de semana que viene. Un minuto y estamos con vosotros. ACH Service, empresa dedicada a la publicidad exterior. Banderolas, bajantes, rotulaciones, letras armadas, letreros en general. Ubicada en la calle San Juan Bautista de la Salle, número 27, Mirador Norte, Santo Domingo. ACH Service, con el teléfono 809-482-1680, WhatsApp 809-914-3414, en Facebook ACH Taller y el correo electrónico achtaller@gmail.com. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, @SomosFutbolRD, y en Facebook, SomosFutbolRD. También puedes ver nuestros programas accediendo a nuestro canal de YouTube, Somos Fútbol RD.